high. Ready? Hands up. Come on, top. Come on. Bienvenidos al vlog número 21. Faltan 1, 2, 3 vlogs más para que esto termine. Ya son las 9, 12 de la noche. Tengo algo grabado de hace unos días. Cuando fui debajo del puente, encontré por ahí unos vagabundos que tenían sus carritos ahí estacionados. Lo que voy a hacer en este video es simplemente mostrarles. Este video es como 2 minutos nada más. Y creo que eso va a ser todo por esta ocasión, por este vlog más. Disculpen, no sé si a lo mejor salga más ratito al convini, a la tienda a comprar algo. Y si salgo, bueno, lo grabaré y lo voy a incluir aquí. Y si no, bueno, me despido de una vez. Gracias por haberme acompañado. Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Nos vemos mañana. Bye. No termina de asombrarme, you know, como aún siendo pobre aquí en Japón, sin hogar, you know, la gente, you know, por lo menos trata de mantener las cosas limpias, simples, ordenadas. Y aquí detrás de mí son cosas aquí de vagabundos, como les había platicado en otros videos, de que a esta hora en las noches, ya cuando oscurece, la gente se viene a los puentes aquí abajo a acomodarse y dormir. Y detrás de mí aquí están estacionadas estos como carritos con cosas de la gente que vive aquí en esta área. Y había comentado que aquí este puente se inundó cuando tuvimos el tifón, y hay como casitas clandestinas construidas, o había, y se destruyeron, y creo que la gente pues se tuvo que mover, y es la razón, creo, por la que están estos carritos aquí, porque no los había visto antes. Veía uno o dos solamente, pero en este momento hay muchos, y creo que es gente que no ha terminado de acomodarse aquí porque lo perdieron todo también. Pero lo que me asombra es de que cómo mantienen todo bien ordenado. Y es asombroso que lo que se les inculca siendo de niños se les queda tanto penetrados, de que se manifiesta incluso después en de cómo se acomodan las cosas, cómo se ordenan, cómo se amarran las cosas. Algo que he notado, incluso verán aquí, de que tienen todo tapado y amarrado. Y creo que el japonés tiene una forma muy única de amarrar las cosas, pero es la cultura de aquí, de que todo se amarra. Incluso cuando tiras la basura, hay un día en el que sacas tú lo que son los cartones, el papel, los libros, revistas, y la gente siempre los hace en montones y los amarra así bien amarraditos y se ponen afuera. Y es algo que a mí, cuando yo viviendo con mi esposa, que veía que yo lo hacía, a mí me asombraba. Y creo que es una de las cosas que puedo decir, a mí me gustaba mucho ver de ella, y que decía, wow, este es bien japonés. Es el hecho de cómo ella amarraba las cosas y cómo las ordenaba, bien ordenado. Y yo soy más desordenado, así que creo esa es una de las cosas que podría yo decir, a lo mejor fue un poco difícil adaptarnos, o para ella adaptarse a mí, porque yo no soy tan ordenado, y los japoneses lo son más que los extranjeros o la gente del occidente. Yeah, pero es muy interesante cómo tratan de mantener los vagabundos una imagen limpia aún estando en la calle. Todo bien ordenado. Solo quiero que ya se está haciendo tarde, así que vamos a casa y me termino de tomar mi Monster. So, ok, estoy aquí de regreso. Me dieron ganas de salir. Voy ahorita aquí al convini a comprarme una coca. Y bueno, ¿por qué no continuar con esto de la plática de los vagabundos? Ya es tarde. Creo que es como medianoche y todavía se ve a gente aquí caminando. Incluso aquí va pasando una muchacha con una maleta también. Yo creo que rumbo a casa. Ya va a ser tiempo también de vacaciones. Creo que esta es la última semana. Mañana sería el último día de clases en muchas escuelas y también trabajos, y la gente va a tener ahora sí que vacaciones largas esta temporada, y ya mucha gente empieza, bueno, a salir de viajes también. Solo que ya de regreso con esto de los vagabundos, los homeless. Estaba leyendo el otro día un artículo sobre los vagabundos aquí en Japón, y las razones por las que muchos prefieren ser vagabundos o quedarse como vagabundos. Y al parecer, de la gente que se quedó como vagabundo por un año, o que experimentaron por ciertas razones, muchos de ellos prefirieron quedarse como vagabundos, porque de esa manera
uno no tenía que preocuparse de levantarse en la mañana a ir al trabajo, tener esa rutina. Y aparte, los trabajos aquí en Japón, según ellos, en muchas compañías, es estresante. Así que por esa y otras razones, estoy seguro, muchos de ellos prefieren tener una vida de vagabundo. Y otra cosa que más me sorprendió es que pueden hacer dinero ellos recogiendo latas, botes de plástico y todo eso, electrónicos, incluso manga que se encuentran ellos en los trenes. Ellos los recogen y los venden, y muchos de ellos pueden llegar a ser hasta cerca de $1,000 al mes recogiendo esto. Y es a lo que muchos de ellos se dedican, a estar recogiendo cosas. Ya se me hizo aquí muy... ¿Me pueden ver o no? Y es a lo que muchos de ellos se dedican, el estar recogiendo cosas y venderlas, y al parecer hacen muy buen dinero. Claro que no creo que siempre puedan hacer esa cantidad, pero bueno, si no tienes que pagar renta, pues sí es un buen dinero. Y a mí incluso me ha tocado ver vagabundos empujando sus bicicletas con sus bolsas montadas en la bicicleta, de botes de lata y también de plástico. Y otra cosa que me llamó la atención, ya se empañaron, ¿qué pasó? Y otra cosa que me llamó la atención son las casas clandestinas que les mostré debajo de los puentes y que se pueden encontrar aquí en Japón. Si se fijan, las mantas que utilizan son todas azules, y esto para mantener la coordinación de los colores y no llamar tanto la atención. Ya estoy aquí cerca del 7-Eleven y me gusta mucho esta área. Tiene un ambiente muy único. Me gusta la iluminación que tiene también. Y estas lucecitas que están aquí, no sé si los puedan ver. Estas de aquí me gustan. Las tienen las paradas en los cruces. Coca, coca. Monster. No way. Cha, 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 cha. Vive la sensación. En el área donde yo vivo, los jueves parece. Mesh más. Mira, los jueves es cuando pasa el camión de los reciclables y se pone. Y se ponen en diferentes cajas, se ponen lo que son los, el plástico, el vidrio, los botes de plástico y todo eso. Y algo que yo pensaba es, bueno, si yo fuera un vagabundo, simplemente iría esos días y me levanto todo para venderlo. Ay, sí, iría a esos lugares y simplemente levantarme todos los botes para yo poder venderlos. Pero me di cuenta de que hay una ley. En algunas áreas aquí en Tokio, no sé si ya se extendió a todo Tokio. Ah, está. Déjenme aquí subir el. Ya me puse muy oscuro. O sea, hay una ley que prohíbe el levantar botes, el levantar latas de los botes, o el pasar a esas áreas de las residenciales y levantarse los botes. Y no, y es la razón por la que no vas a ver a vagabundos metiéndose aquí como a estos botes y sacarlos. Si lo haces, bueno, te meten una multa muy grande. Ah, está haciendo frío, pero yo comiendo nieve. Están limpiando las calles en este momento. Ya es medianoche. Bueno, ya desde aquí me despido. Gracias por haberme acompañado. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Y nos vemos mañana. Bye. Buenas noches.